mientras seguimos escuchando esta melodía, no sería completa sin la participación de todos, ¿no? Es que ya siempre la monodia era solo uno de Dios, la polifonía era la poesía, era solo de la cantar. Y ahora serían todas tres un juego, sea de música, no de ser música, con las personas de la cultura, ¿no? De hecho, la etnofonía es la cultura portadora del sonido, de voz. Yo ahora consejo para cerrar esta pieza, no puede entenderse si la muestra voz. Entonces, esta etnofonía no está aquí, sino está en todos. Entonces, yo invito a vosotros ahora a que cada vez coja su poema, ese cuerpo vuestro poema preferido. Paso a hacer vuestra voz que se unirá con la de aquí para realmente completar esta obra, ¿no? Que realmente todas las voces, sea la voz de occidente, de oriente, o de otra, o la de otra, yo creo que esas voces es la oportunidad de crear nuevos voces. Entonces, invitado ahora, habéis pensado a pensar en vuestro poema preferido. Yo aconsejo que os sentáis en una de vuestras manos. Sentirla en vuestro pecho, pues, para sentir vuestra vibración. De hecho, esta vez empezaba con la vibración, es que no. Y la otra mano, podéis dar a la persona de al lado, puede ser aquí sin una vibración, en la mano, donde queráis en la cabeza, para sentir la vibración de la otra. Y sobre todo para realmente enseñaros a la de vosotros, porque la voz es la proyección de nuestro cuerpo. Lo que invito ahora sería, es fundamental la respiración, respirar. Y para respirar hay que inspirar, inspirarse, ¿no? Entonces, pensar en nuestro poema en inspiración y profunda. Y luego, al respirar la emitis, ¿no? Todo lo largo, incluso, si guardáis silencio después de emitir, ese silencio que tenéis podéis escuchar otro, porque a veces cuando hablaba, no escuchaba. Entonces, hagamos todo esto durante 2 minutos solamente para sentir vuestra voz en cada uno. Vale, pues aconsejo inspirar, inspiración. Bye-bye.